Hola, bona nit, benvinguts un dia més a l'entrevista, a la televisió d'Eivissa i Formentera. Fins ara, en el moment quan parlem d'Eivissa i Formentera, quan se trata d'exportar coses, sempre parlem del mateix, dels paisatges, de lo bé que s'està aquí, sobretot quan se ven de cara a la promoció de les Pitiuses, de cara a la promoció perquè vingui gent de fora a gaudir de lo que nosaltres tenim aquí tot l'any. Però crec jo, a nivell personal això sí, però crec que ja ha arribat el moment de començar a parlar de lo que Eivissa ha exportat i generalment no sol ocupar, fins ara, tanta tinta o tants de minuts als mitjans de comunicació. Avui parlarem amb una persona d'aquestes que està fent lo possible perquè, en aquest cas, tot el que podríem dir la xarxa cultural barra musical d'Eivissa puja i puja molts, molts de punts. Lina Turbonet, bona nit, benvinguda. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tú eres una culebrilla, me han dicho a mí. Siempre estás haciendo cosas. ¿Es verdad eso? Sí, creo que no es mentira. Es bastante verdad. Eres una persona... Perdona. Últimamente sobre todo. Bien. ¿Eres una persona inquieta cuando eras pequeñita ya? Sí, creo que sí. Aunque creo que era bastante más obediente de lo que soy ahora. ¿Eh? Me dicen que... Hoy serías una niña de estas hiperactiva, que dicen, ¿no? No, de niña yo creo que era, por lo menos sabía dónde tenía que estar y era un poquito más buena y tal. Fue luego cuando ya me puse con la hiperactividad. ¿Dónde, qué recuerdos tienes? Porque tú no eres de aquí de Eivissa, aunque tus padres son de aquí. Tu padre, por cuestiones de trabajo, me parece que se fue a Cartagena, ¿no? Os fuisteis a vivir a Cartagena. Sí. Tú naces en Cartagena. ¿Qué recuerdos tienes de cuando eres pequeña? ¿De aquí de Eivissa te refieres? De Eivissa y de Cartagena. Bueno, en general, lo bonito fue que mi padre me inició la música desde los 3 años. Y entonces empecé así como jugando y ya directamente solfeaba. Yo creo que leía música antes que leer libros, ¿no? Y los recuerdos son, pues eso, de estar ya metida en cosas creativas, siempre estaba haciendo cosas, siempre estaba escuchando música, bailaba mucho, un poco eso. Como ahora, de hace un tiempo esta parte, se dice que cuando las mujeres están embarazadas y si escuchan música y tal, luego los niños, los bebés, reaccionan a esa música, ¿no? Tu madre y tu padre escuchaban música ya cuando estaban... ¿Sí? Seguro, mi padre tocando todo el día, imagínate. Yo me crié con el concierto de Mozart de clarinete, con mi padre tocando. Pues Mozart es lo ideal, según dicen, ¿sí? ¿No? Sí, 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 precisamente. Sí. ¿Tu padre qué instrumento? El clarinete. Clarinete, clarinete. ¿Como Woody Allen? Sí, exactamente. Mejor que Woody Allen. Bastante mejor. Mejor. Bastante mejor. Ya, ya. Por supuesto. Bien. ¿Cuándo empieza tu carrera musical, digamos? ¿Cuándo empiezas ya a estudiar? Bueno, fueron, o sea, ya me llevaron al conservatorio. Yo aprendí, como te digo, a leer partituras. Robaba la guitarra de mi hermano, tocaba así un poco de aquella manera. Y luego, pues sí, ya a partir de los 14 años ya tuve un profesor de violín, porque anteriormente había tenido aficionados que me habían enseñado un poquito. Y ya me fui a Murcia a estudiar, que es la capital de la región de Murcia, donde yo estaba. Y allí estuve hasta los 20 años estudiando en el conservatorio. Y a los 20 años conocí a Nicolás Chumachenko, que es un súper virtuoso ruso, ¿no? Con el que hice pruebas y, bueno, me aceptó y comencé a estudiar ya seriamente, ¿no? Anteriormente había ganado un par de concursos en España a nivel nacional. Y eso pues ya me abrió un poco las puertas para ya tener ganas de salir y de aprender un poquito más. ¿Por qué el violín? Pues, ¿por qué el violín? No sé, yo creo que fue una decisión así un poco casi fortuita, pero cuando mi padre me dijo violín, enseguida dije sí, sí, ¿por qué no? Ya. O sea, pero no sé, fue una cosa así que fue entrando poco a poco, no fue que siempre había querido tocar el violín. ¿Has pedido algún violín a los Reyes Magos? Ay, si les pudiera pedir un Stradivarius, estaría bien, ¿no? De todas maneras, yo no creo que sea el violín, sino las manos, ¿no? Sí, además es una de las cosas que yo intento siempre decirles a mis alumnos y que es lo que mis profesores me han dicho siempre a mí, el Stradivarius somos nosotros, ¿no? Y la manera en la que nosotros utilicemos nuestro cuerpo es cómo va a sonar. Obviamente un buen instrumento te ayuda muchísimo y te hace progresar mucho, claro. Que se aprende de él. Yo siempre he dicho que a mí si me dan la raqueta de Nadal o el Fórmula 1 de Alonso, pues poca faena tú, para que hemos tanto engañar, pero bueno, es así. ¿Cuándo sales? Porque tú, hasta, como dices, hasta los 20 años estás estudiando en Cartagena, en Murcia, y llega un momento en que parece ser que no solamente pasa aquí en Eivissa, que llega un momento en que hay que salir fuera, sino también a la península. Sí, bueno, yo pienso que en realidad se podría haber continuado en España también, porque hay buenos profesores en España, hay buenas escuelas y hay gente muy buena saliendo también que ha estudiado aquí. Yo por casualidad pues conseguí unas grabaciones de Chumachenko y me enamoré de su manera de tocar y tenía la ilusión de ir con él, así es que me propuso, bueno, donde estuviera él allá me quería ir yo. Y por casualidad estaba en Freiburg, en Alemania, y allí me fui a hacer pruebas. Pero si hubiera estado en la China me hubiera ido también a otro sitio, ¿no? ¿Te pones metas? ¿Te gusta siempre ponerte...? Siempre, sí, sí. ¿Metas y retos? Sí, todo el tiempo. Pero intento ponerme metas siempre cortitas para
para tener la posibilidad de sobrepasarlas, porque si me pongo metas muy altas no las voy a alcanzar nunca, ¿no? Yo conozco a un filósofo que dice que esa es la base de la felicidad. El no tener deseos, en principio, significa que tienes lo que quieres, ¿no? Pero el poder desear algo que puedes conseguir, aunque sea a medio o largo plazo, dice que eso es la base de la felicidad. Sí, pienso que, me imagino que todos los que hemos estudiado algún oficio artístico tenemos siempre sueños muy altos, ¿no? Todos. No creo que haya nadie que no piense en eso, no sueñe con eso. El tema es que creo que hay que ser bastante consecuente también y poco arrogante con uno mismo y saber que, bueno, que las cosas son muy difíciles y que hay que progresar pasito a pasito. Y entonces pues es mejor eso, ponerse metas que sabes que en un plazo corto o medio lo puedes alcanzar. Y si lo alcanzas, pues ya te pones una nueva, ¿no? ¿La música es hoy en día llena tu vida? Sí, ¿o siempre diversificas? No, tengo, o sea, a ver, no creo que sea lo único en la vida, ¿eh? O sea, ni siquiera me parece lo más importante, pero siempre ha sido una parte de mi vida muy importante, eso sí, o sea, sí, totalmente. ¿Y de no ser música? Hay 200.000 cosas que me gustan, o sea, me hubiera gustado hacer astronomía, me hubiera gustado la arquitectura, me encantaría pintar. No sé, me gustan las lenguas, me gustan muchas cosas. De hecho, ahora estás haciendo, o vas a hacer un curso de verano, bueno, en una especie de cóctel con la pintura, ¿no? Sí, o sea, dos artes juntas. O sea, hemos hecho un curso de verano en el que hemos, bueno, en principio es el principio, es la semillita de lo que podría ser en el futuro un curso con mi ideal, que es el de combinar lo más posible las distintas disciplinas, en el que los chicos también tengan la oportunidad de conocer su cuerpo, como te decía antes, es con lo que tocamos, y con lo que creo que las artes marciales, el yoga, la técnica Alexander y tantísimas otras disciplinas, pues ayudan a ver los paralelismos, ¿no? Pero luego sí, o sea, la idea sería hacer improvisación para que los chicos también se suelten, hacer pintura, hacer todo lo que se pueda hacer, que sea creativo. Ya. Para eso Ibiza es especial, ¿verdad? Es magnífica. Hay una cantidad de gente interesantísima viviendo en esta isla, y que están un poco escondidos, ¿no? Y que cuando les vas conociendo, pues todos se animan y a todos les gusta la idea. Si yo te digo Nino, ¿tú qué me dices? Que es Nino Bernardo, ¿no? Un magnífico profesor de Kung Fu. De hecho, estuve hace unos meses tocando en París y él estaba en París dando un curso, así que nos encontramos allí también. Y tanto él como yo teníamos la misma idea cuando nos conocimos hace 2 años de hacer un curso multidisciplinar, porque Nino también es músico y yo también he hecho yoga y también he hecho mis cosillas, ¿no? Entonces fue como, tendríamos que juntarnos y hacer algo en que los chavales pudieran realmente probar un poco de todo. Ya. Yo creo que la mentalidad ibicenca tiene muy mucho que ver con la oriental. El oriental es tranquilo, sosegado, pausado, analiza las cosas. Yo creo que el espíritu ibicenco es así un poco también, ¿no? Sí, la persona, la imagen esta de sosiego, de invertir su tiempo, que no perderlo, en disfrutar de una puesta de sol, de viendo los almendros en flor en Santa Inés, esas cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender más de los orientales? No sé, a mí, para empezar, lo que te pasa en Ibiza cuando llegas, o por lo menos me pasa a mí siempre, que es que ya se te bajan las revoluciones, ¿no? Y ya, pues quedas con la gente cuando se pone el sol y no a las 7:30 en punto, y todo el mundo llega entre tarde. Entre las 7 y las 8 en tal sí, sitio. Sí, exactamente. Y luego también la suerte que tenemos con la naturaleza de esta isla, ¿no? Y que te permite, pues, observar más y no estar tan estresado. Eso ya es un punto muy grande. ¿Qué tenemos que aprender de los orientales? No sé, yo pienso que... A mí me gusta mucho la filosofía oriental y aprendo mucho de ese no querer demasiado y de aceptarte y de encontrar tu centro y todo eso. De hecho, creo que el estudiar música o el tocar un instrumento puede ser una manera de meditación también, ¿no? Una manera de estar en tu cuarto contigo mismo y con tu instrumento investigando a ver qué pasa, ¿no? Llega un momento en que el violín es una prolongación de tu brazo, ¿no? Sí, debe de ser una parte más. Ya. Sí. Ahora, seguramente habrá muchos padres que nos están escuchando. ¿Por qué tendrían que plantearse, si tienen un niño pequeño, por ejemplo, que aprendiese música? Bueno, hay muchas razones para ello. Lo primero, pienso que tiene que gustar, ¿no? No creo que sea algo que haya que forzar a nadie para hacerlo, porque es tanto el sacrificio que tienes que hacer, que si no lo haces porque te guste, pienso que no merece la pena. Pero hay estudios demostrados de que el estudio de la música, pues, desarrolla más la inteligencia, la relación con la matemática, todo lo que es el rollo abstracto, ¿no?, en tu cabeza. Y aparte, pues pienso que coges una cierta sensibilidad, autodisciplina, o sea, me parecen todos valores bastante grandes y altos. Valores que los encuentras también en las artes marciales, curiosamente. Absolutamente. Sí, porque yo creo que al final, yo pienso que lo bueno que tenemos nosotros los músicos es que todo ese estado que las artes marciales o el yoga o cualquier otra técnica busca, nosotros lo podemos materializar
en sonido. Entonces lo podemos oír también, ¿no? Así es que ya no es solo estar solo mirando una posición, sino es después oír esas vibraciones, ¿no? Oír ese tipo de estado en sonidos. Yeah. Con lo cual tenemos una ventaja, ¿no? ¿Oyes las notas del violín antes de que suenen? Sí, claro, me imagino, sí, claro. Y cuando no suenan y cuando estoy durmiendo, sí, claro. Sí. Sí, tienes que tener un oído interno, sí. ¿Qué tiene de mágico el violín? Porque violín y piano y guitarra creo que son un poco dicen estrellas, que, dicen ¿no? que, sí, además dicen que, yo estoy, he estado leyendo un poquito también, dicen que también es un instrumento alquímico el violín, ¿no? Por sus proporciones, por el, pues hasta la voluta, ¿no? Todas las proporciones que tiene tienen que ver con la alquimia, con la sección áurea, con mil cosas. Las cuatro cuerdas llaman, dicen que son los cuatro elementos también. Bueno, esas son versiones que pueden ser o no verdad. Lo cierto es que siempre se ha llamado el instrumento del diablo y yo creo que algo de eso hay. Uh-huh. Algo de eso hay. ¿Tienes cuernos en algún sentido de la palabra? A ver si me entiendes. ¿Te atrae un poco el mundo mágico de las tinieblas? ¿Te gustan las el mágico de tanto terror? No, el terror no soporto las películas de terror, pero no las puedo ver. Tengo demasiada fantasía. Pero si ya te tengo bastante en, con mi fantasía. Si te dijese en la banda sonora de Psicosis 4. Yo qué sé, ni lo he visto, es que no sé. El tema es si me atrae la magia, pero tanto en el rollo así tenebroso, quizá menos, más el otro quizá, ¿no? El de cosas inexplicables que puedes alcanzar y que puedes sentir, ¿no? Y que a lo mejor no las puedes racionalizar. Pero la música también tiene una parte de eso, ¿no? Como el resto de las cosas en la vida. Ya, ya. Antes hablábamos del efecto de la música sobre los niños. Se ha hablado también del efecto de la música, y lo hemos comentado, sobre las mujeres embarazadas. O sea, cuando una chica, en este caso, interpreta muy bien un instrumento, sea violín, sea piano, y está embarazada, tendría que tocar más todavía, ¿no? Si cabe. Para bueno, motivar dicen, más, dice. Las cantantes dicen que después de haber tenido un niño se sienten mucho mejor. Las cantantes utilizan mucho más su cuerpo todavía, ¿no? Porque su cuerpo es su instrumento, en esta vez de verdad, ¿no? Y dicen que sí, que sienten muy bien. Pero bueno, yo creo que la música te hace vibrar todo el cuerpo y todas las células, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido solo puede ser positivo, ¿no? ¿Sabes una forma curiosa de escuchar una guitarra? No. Mordiendo el mástil. Ah. Es curioso, pero si lo pruebas algún día verás. Sí, porque es te una llega curiosidad bien. Que me enseñó un guitarrista a mí. Yo de pequeña cuando tocaba la guitarra siempre ponía la oreja en el cuerpo de la guitarra, que era enorme para mí. Me encantaba aquello. Cuando vienes a Ibiza, la verdad es que inundas toda la prensa, ¿no? Eso ha sido toda solo esta vez. Yo eso tengo ha sido aquí un solo poco esta una vez. Pequeña no, no, muestra, no. Porque desde luego ha salido en todas partes. ¿Te abruma todo esto? Sí. No, a ver, no me abruma. O sea, me abruma verme casi cada dos días en la prensa, eso sí, porque. Pero me enorgullece porque hemos conseguido un montón de cosas que pienso que son buenas para todos, ¿no? Porque mi idea era un poco de presentar Ibiza hacia afuera de una manera distinta a la que es conocida. Yo como persona que siempre estoy viajando por Europa e incluso por fuera de Europa, cuando me preguntan de dónde eres, de Ibiza, entonces me dicen, sí, pero allí solo hay disco, marcha, playas. Y a mí me da un poco de rabia porque sí, hay disco, marcha y playas, pero hay muchas otras cosas. Entonces me gusta saber que ya, bueno, ya hace mucho tiempo pasan muchas cosas en Ibiza, hay una orquesta sinfónica y mil cosas, ¿no? Y me parece muy bonito poder contribuir a eso, ¿no? Estaba pensando que estaría bien hacer un DVD de Ibiza con música de violín. Sí. Crear una banda sonora, ¿no? Y de otros instrumentos. Por ejemplo, sería, ¿no? Muy por ejemplo. Sí. Uh-huh. Sí. Hablemos de esta Semana Internacional de Música, uh-huh. o Semana Internacional de la Música, uh-huh. organizada por el Ayuntamiento, que tú vas a ser un poco el alma mater, o de hecho está siendo, ¿no? Porque sí. ya estáis metidos sí. en el ajo, que me imagino que más que ajo es cabeza de ajo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente, porque además, mira, enseguida que comenté la idea, tanto Lourdes Costa como Juan Antonio, todos han puesto de su parte para que esto se pueda hacer realidad. O sea, con una idea solo no consigues nada, hacen falta medios. Y ellos han puesto los medios, pero vamos así, ¿sabes? Coméntanos un poco hasta donde puedas el programa, los artistas que vienen, porque creo que vais a poner un nivel que si el año que viene se hace la segunda edición, te lo vas a complicar mucho, ¿no? Me parece. Pero me lo estoy poniendo difícil a mí misma. Bueno, el tema era el de aprovechar un poco el hecho de que yo esté tocando con gente realmente muy buena. Y aprovechar esos contactos, ¿no? Para decirles, bueno, queréis venir por Ibiza. Al decir que íbamos a hacer tres conciertos, pues yo pensé que sería bonito dedicar uno de cada concierto, de cada uno de estos conciertos, a un periodo distinto de la música clásica. Así es que lo que vamos a hacer es hacer un primer concierto dedicado a la música de Venecia en el 600, así muy mágico, ese sí que va a ser muy mágico.
El segundo concierto va a ser dedicado a la música romántica, violín y piano. Y el tercero con Marino Formenti, que es bueno, uno de los pianistas de música contemporánea actuales más conocidos, ¿no? Así tenemos pues eso, el 17, el 19 y el siglo XX. Y luego pues cada uno de los conciertos será interpretado con instrumentos originales de la época. Así no vamos a hacer ningún tipo de versiones o tal, sino que vamos a escuchar la música realmente, o vamos a intentar ya, que la música suene como se compuso ya en ese tiempo. Así es que será una especie de viaje en el tiempo. Se va a quedar pequeño el claustro, lo sabes, ¿no? Vamos a ver. Claro. Nos van a poner gradas por todos lados. Yo no sé si vamos a tener sitio para estar tocando. Yo creo que sí, vamos. Yo creo que del que nivel sí, que estamos todo hablando, de un acontecimiento musical de este índole, de la gente de Ibiza, más aparte los que vengan de fuera, los turistas, porque sí, también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que viene de Europa, que hay una cultura musical muy importante, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si vendrán muchos austríacos, que quizás, o alemanes, que quizás a lo mejor sean los que más puedan destacar en esto, pero desde luego es un cartel que atrae mucho, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, confiamos en ello de cualquier manera. Uh-huh. Pero pienso que tanto los ibicencos, como los que estén de vacaciones, como los habitantes de Ibiza también, que hay extranjeros, pienso que todos van a estar bastante contentos con la propuesta y que uh-huh, me imagino que sí, que va a haber. ¿Hay algún momento que pones el freno de mano y dices, para, necesito una semanita para mis cosas? Ahora mismo, desde ayer, estoy de vacaciones. Y voy yo y te traigo aquí, te hago... Sí, bueno, pero ya sabes que contigo tú tienes enchufe. Vale. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Cuál, de los de vacaciones o de los otros? No, de los que trabajas. Pues ahora mismo cambia mucho, porque como estoy viajando mucho no hay nunca una rutina, pero básicamente pues una o dos veces a la semana coger un avión o un tren. Y bueno, los días de ensayo pues es estar en un sitio y ensayar todo el día, o los días de concierto pues es descansar un poco durante el día, ver la ciudad donde estoy y aprovechar también para enriquecerme un poco. Esto es interesante, sí, porque generalmente los músicos se quejan siempre de que viven en un avión, ven el aeropuerto y normalmente el local o el lugar donde actúan. Sí, hay veces que no te da tiempo. Hay veces que no te da tiempo y dices, qué pena, ¿no? Ahora estoy aquí y no tengo tiempo para ver esta ciudad tan bonita. Pero siempre suele sacar alguna cosa. Y yo últimamente, como estoy haciendo también mucha ópera, cuando tienes representaciones de ópera, pues sí que hay mucho tiempo libre, porque es solo cada dos días. Y estás viviendo a lo mejor un mes en París o en Lyon o donde sea, ¿no? Entonces te da tiempo a aprender el idioma, ver cómo se vive. ¿Cuántos hablas y cuántos chapurreas? Chapurreo siete. Del único que se me ríen es del ibicenco cuando lo hablo. De los demás me dicen que está bien. Bueno, pues pueden continuar para hablar en el ibicenco. No, de chofer, que... que se ríen mucho de mí. ¿Sí? Sí, los demás los chapurreo, más o menos. Bueno, sí, tú le dices, vale, coge un violín. Sí. Ya está, solventado. Sé que me dirás que sí, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Sí. ¿Sabes qué te voy a decir? Que sí. Sí, a veces, en esos días en los que te pasas un día entero cogiendo avión y tirando de la maleta y con dolor de espalda porque llevas los dos violines, pues esos días a veces se te hacen duros y te replanteas la vida, ¿eh? Pero luego siempre compensa por algún sitio. Uh-huh. Si no me lo quieres contestar, no me lo contestes. ¿Cuánto valen los violines que llevas? Bueno, valen, los he conseguido a buen precio, no te voy a decir cuánto cuestan, pero vale, los he conseguido a buen precio. Pero son, pues tengo un violín, el moderno, es del 1850 de París, y el barroco es del 1650. Es anónimo, no sabemos de dónde. O sea, 400 años sí, justos de violín, más. Sí. Impresionante. Bueno, 355, 1750. Del mil, vale. Sí, vale. Pero vamos, son piezas, y están en muy buen estado los dos. ¿Cómo se hace para que un instrumento dure tanto? ¿Lo ha tenido gente muy especial? Porque me imagino que imprimirá un trato especial, un instrumento, claro. Imagino que sí. Lo que pasa es que luego los instrumentos a veces, si los mimas mucho, se vuelven muy sensibles también. Y yo aprendí precisamente de un coleccionista de instrumentos que me dejó durante un tiempo unos instrumentos buenísimos, que yo no me podía costear. Aprendí que a veces los instrumentos no hay que mimarlos demasiado. Pasa de la humedad, pasa de la temperatura y ellos mismos se regulan. O sea, son más robustos que nosotros. ¿Están vivos? Sí, están vivos, absolutamente. Yeah. Yo, por ejemplo, el violín barroco que compré, el del 1650, tiene una etiqueta de que fue reparado en Viena hace 150 años. Entonces yo veo eso y digo, tú estuviste aquí antes que yo, ¿no? Pasó la ITV. Sí. Es curioso. Y estuvo, ¿no?, aquí antes que yo, donde yo vivo, ¿no? Entonces te imaginas, no sé, igual este violín ha estado en esta habitación, ¿no? ¿Qué sé yo, ¿no? Supongo ¿quién que habrá sí tocado este violín? Es lo que te iba a decir ahora. Imagínate, supongo que sí que te lo has preguntado, pero... Imagínate los buenos violinistas que habrán pasado por ahí. A lo mejor está conmigo y diciendo, jo, la que me ha tocado ahora, ¿no? Bueno, yo no creo que se pueda quejar mucho. No sé. Porque, habría que preguntarle, pero como no habla...
Por lo que yo sé, estás catalogada como una de las mejores del mundo. Bueno, eso es un poco exagerado, es un poco exagerado. Además, ¿qué es mejor o peor? Eso depende de la persona que escucha. Yo creo que lo importante en la música, y es lo que a los músicos yo creo que nos cuesta mucho entender, es que al final ya no importa si eres el mejor, el peor, importa que comuniques, importa que a la gente le llegue y que por supuesto te mantengas lo más disciplinado posible para dar una buena calidad. Pero luego ya que seas mejor, peor, yo creo que eso ya depende de tantas otras cosas, que tú te tienes que concentrar en hacer el trabajo lo mejor que puedas. Y el resto a veces es gratuito, o sea, gratuito, a veces es fortuito. Y ya no depende de ti. ¿Cómo puedo yo saber eso? Si es que... ¿Cuántas horas ensayas? Pues depende. Cuando tengo tiempo para estudiar y puedo echar 4, 5, 6 horas. Hombre, en mi época de estudiante he echado muchas, te aseguro. Era estar todo el día para tocar, ¿no? Pero ahora, pues a veces no tengo ni tiempo de estudiar. Estoy tocando, eso sí, estoy tocando 6 horas al día o las 3 horas del concierto, de la ópera o de lo que sea. Pero cuando tengo tiempo, en 2 días de descansar y dejar los dedos así un poco que se relajen y ya tengo unas ganas, ya. 3, 4 horas. Te iba a preguntar algo y se me ha ido ahora. Con lo de los dedos. Sí. has hecho así con los dedos y me he acordado de mi mujer que claro, también hace sí. con los dedos. Sí. Pero utilizáis este los instrumento. Dedos. ¿Os pasa como los tenistas? ¿Desarrolláis más un músculo que otro? El dedo índice lo tengo más largo uno que otro, pero es normal en los violinistas, ¿sí? ¿Sabes? Sí, sí, es muy divertido. Sí, nos somos un poco amorfos al final. Aparte del callo, de las contracturas y de mil cosas. Es cierto, una vez escuché el problema del... igual como existe el codo del tenista, ¿no? ¿Se puede llegar a desarrollar alguna enfermedad? Tenemos todas las patologías posibles. Además, pasamos tantas horas con un instrumento que es muy antinatural, que es normal que se desarrollen a veces problemas. Es por eso que pienso que es muy importante pues, mantenerse practicando alguna otra disciplina de cuerpo, ¿no? Que te permita estar más o menos centrado. Pero vamos, todo, nos pasa de todo. Hasta cuando estás cortando el pan y te das justo en el sitio donde pasa la cuerda y ya estás 3 días sin poder tocar, ¿no? Claro. ¿Tienes aseguradas las manos? No. Que no, si no puedo tocar más, pues tendré que hacer otras cosas. Mira, bien, me podré dedicar ¿Pero a otra no cosa. Te lo han planteado alguna vez? ¿O? No, es que ni me lo planteo, es que no sé. Yo dejo más que las cosas pasen y si la vida me lleva a no tener las manos, pues es porque tengo que hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ahora, espero que no ocurra. No. ¿Te planteas alguna vez el... venir aquí a Ibiza, poner tu centro neurálgico aquí y de aquí viajar a hacer un concierto, tal, así? ¿Sabes que sí que te gustaría poder hacer esto? Sí, sí me lo he planteado, pero más en el futuro. O sea, ahora quizá no es el momento, porque es el momento que yo estoy empezando a hacer muchas cosas. Y cuando las cosas empiezan, pues no hay que frenarlas, ¿no? Hay que dejar que pasen. Y venirme a Ibiza, pues ahora mismo sería un poco quizá cortar ese desarrollo. Pero en un futuro sí me gustaría mucho, o por lo menos como para pasar una parte de mi tiempo aquí, sí, es un paraíso. ¿Y de hobbies? Porque supongo que aparte de, como decíamos antes, hay que diversificar un poco, ¿no? Sí. ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Qué decía Perales? El poquito que tengo intento dedicarlo a mis amigos, a mi familia, porque al final quedo muy mal muchas veces, ¿sabes? Quedo mal de que no tengo tiempo de dedicarles el tiempo que quisiera. Y bueno, me gusta leer, me gusta ver pintura, me gustan muchas cosas, me gusta escribir también a veces, pero me gustan muchas cosas distintas. Y me imagino que a la hora de buscar marido, buscarás un músico. Eso... ¿O no? Eso tiene que venir, eso vendrá, eso yo creo que es una cosa que no lo iba a buscar así precisamente, no sé. Ya. No, pero me imagino yo que... Puede ser un poco rollo gente, también, a lo mejor, ¿no? Que más te relacionas es gente del mundo de la música, a nivel profesional. Sí, eso sí. Y es más fácil, ¿no? Quizás. Sí, pero también conozco a mucha gente y me encuentro a mucha gente que hace otras cosas y me gusta mucho también porque es un poco airearte, ¿no? Si no estás con la música todo el día... ¿Lo dejarías por amor? No creo que nunca el amor me pidiera dejar algo. Sería egoísmo, ¿verdad? No sé, o sea, habría que ver, creo que en todo en la vida hay que verse en la situación. O sea, quiero decir, por amor, ¿qué quiere decir? Pues por una necesidad de un familiar o algo así, me parece que sí, ¿no? Pero por el amor en sí no creo que haya que nadie te tenga que pedir que dejes algo. Me parecería un poco triste. Pero por una obligación familiar o algo así, sí, obviamente. Claro. ¿Hasta dónde vas a llegar? Yo qué sé, ¿qué usas tú? No. Yo por eso pregunto, ¿sabes? Porque ¿cómo puedo saber yo eso? Yo ya estoy muy contenta donde estoy, ¿eh?
Ya he conseguido cosas que no me podría imaginar, o sea que estoy muy contenta con eso. Tengo muchos sueños, muchas cosas. Algunos se están materializando poco a poco en estas cositas que están pasando aquí, que son ideas que yo tenía así un poco, me parecen ideas un poco locas, ¿no? Pero parece ser que no a todos le parecen ideas locas. Pero también es una forma de enraizarte más aquí, ¿no? De echar esas raíces, es decir, sé que cada año, por ejemplo, tengo esa Semana Internacional de la Música. Vamos a ver si sigue para adelante, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla, pero sí, sería bueno. Es una forma también de afianzarte más aquí, ¿no? También a nivel profesional. Sí, luego tengo, por supuesto, muchos sueños y muchas ideas a realizar, pero ahora estoy en un momento en el que quiero coger mucha experiencia. Y si algún día existe la oportunidad de yo hacer mi grupo, pues eso sería magnífico. Pero parece que aprender mucho, hay que saber mucho. Tanto a nivel musical como a nivel de cómo funcionan los músicos, a nivel psicológico. Y eso es lo que ahora mismo estoy haciendo, trabajando en... Estoy tocando con 7 grupos distintos, en 7 países distintos, ¿no? Entonces, pues en muchas situaciones, tanto soy concertino, como estoy de tutti, como toco solista, como toco de jefe de atril, como... Entonces, es bueno porque veo mucho cómo funcionan los grupos, cómo funcionan las personas. Y aprendo de los buenos directores y de los buenos violinistas. Entonces ahora es un poco recopilar información para estar preparada si algún día me da por hacer mi grupo, ¿no? Claro. De todas maneras, yo creo que estás recogiendo mucho lo que has sembrado, ¿no? Durante mucho tiempo. Sí, ya tocaba recoger. Sembré durante mucho tiempo e incluso en algunos momentos pensaba, uff, ¿cuándo me tocará? ¿O me tocará o no me tocará? Y ahora sí, ahora sí. ¿Te sientes profeta en tu tierra? Sí, pienso que sí. O sea... Sí, es lo que yo entiendo por lo que tú estás preguntando, de poder dar ejemplo a algunos chicos y... Sí, creo que sí. Y me siento muy bien tratada en Ibiza, ¿eh? Muy bien tratada. Pues está muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Está genial. Estás contenta, estás feliz, estás a gusto, estás haciendo lo que te gusta. Estoy de vacaciones. Y encima te salen muchas cosas y muy interesantes que tienen que ver con tu profesión, que siempre alegra más, ¿no? Sí. Pues Lina, muchísimas gracias por haber estado gracias aquí con a nosotros, ti. Gracias por haberte acercado a esta mesa y por haber compartido con nosotros todo esto. Y a vosotros, como siempre, muchas gracias por la seva confianza, por la seva compañía y fins una altra. Bona nit.